A diferencia de lo que ocurre en el ámbito federal, donde se ha aumentado el costo de los combustibles, en Zacatecas la gobernadora constitucional del estado, Amalia García Medina, anunció un paquete de estímulos fiscales para los contribuyentes que pagarán sus impuestos y que beneficiará a la población más vulnerable. Asimismo, ratificó su llamado al gobierno de la República para que dé marcha atrás al incremento de los precios de la gasolina, diésel y gas LP. Al anunciar el Decreto Gubernativo de Estímulos Fiscales y Facilidades Administrativas 2010, la mandataria estatal hizo un amplio reconocimiento a las y los contribuyentes de la entidad por la positiva respuesta que han brindado a los 5 decretos anteriores, por su responsabilidad, por la voluntad que han tenido de pagar sus impuestos, por su decisión de contribuir, conscientes de que tiene un sentido redistributivo en beneficio de Zacatecas. La gobernadora destacó que los incentivos fiscales que este año otorga la administración estatal, por ella encabezada, tienen como objetivo central fomentar la producción y crear empleos como prioridad. Este gobierno ha aplicado políticas públicas que generan empleos, pero no tendría éxito sin la decidida participación de la iniciativa privada. Al respecto, dijo, tenemos un compromiso y una visión progresista, y no es en abstracto, sino en específico. Por eso, los estímulos fiscales están dirigidos también y de manera puntual hacia las mujeres, hacia las personas adultas mayores y hacia las personas con capacidades diferentes, a fin de que tengan una carga menos pesada, aseveró la gobernadora del estado. El decreto tendrá impacto económico por el orden de los 138 millones de pesos y beneficiará a más de 620 mil familias. Estímulo del 100% de impuestos sobre nómina durante el primer semestre de 2010. Estímulo del 100% del impuesto a cargo por el incremento al número de empleados en el 2010 respecto a su plantilla de trabajadores que tenían en el 2009, excepto empresas mineras. Facilidades administrativas al impuesto sobre servicios de hospedaje con opción de pago semestral en julio del 2010 y en enero de 2011. A contribuyentes cuyo pago anual del ejercicio anterior sea menor a 20 mil pesos o que sus ingresos no hayan excedido a 2 millones de pesos. A fin de incentivar la recuperación de la pequeña y mediana empresa, se otorgan estímulos del 50% en el pago de su cuota fija bimestral integradas a las y los contribuyentes del régimen de pequeños. Adicionalmente, los microempresarios que se encuentran al corriente en sus pagos al sexto bimestre del 2009 recibirán un 5% adicional en el refrendo de tarjeta de circulación y tenencia estatal. En la tenencia estatal y refrendo de tarjeta de circulación, se otorgarán descuentos del 10, 8 y 6% en enero, febrero y marzo respectivamente. El pago a las infracciones al reglamento de tránsito tendrá descuentos de 50, 35, 25 y 20% durante enero, febrero, marzo y de abril a diciembre respectivamente. En envíos de documentos por internet, los descuentos serán de 50, 45, 40 y 30% en enero, febrero, marzo y abril respectivamente. El pago por servicios de catastro y registro público tendrá 25% de descuento en el costo del avalúo. Para los adultos mayores y personas con capacidades diferentes que demuestren ser propietarios de vehículos, tendrán un subsidio adicional del 8% de enero a marzo en el refrendo de la tarjeta de circulación y la tenencia estatal. Las mujeres que adquieran o registren algún bien inmueble tendrán un 20% de descuento adicional de enero a diciembre del presente año.